El titular del Centro Antirrábico de Reynosa, Adán Reyes Guerrero, dio a conocer que la cifra de ataques por parte de los caninos va en aumento. Esto debido a la temporada de calor que se aproxima. Tenemos aproximadamente 93 de enero la fecha, 93 ataques caninos a las personas por diferentes circunstancias, pero bueno, pues son estadísticas que tenemos registradas ahorita. Pues fíjate que es variable, pero sí, definitivamente lo que es mayo y desde abril empezó a registrarse un poquito más la cantidad de agresiones. En lo que resta, lo que es julio, agosto, muy probable que sí. Por lo anterior, recomendó inmunizar a las mascotas y atenderlas de manera adecuada. Por eso es la recomendación: inmunizar a tu mascota y dotarla de los líquidos, que esté confortable la mascota, porque pues siempre las temperaturas altas provocan irritabilidad en la mascota y se hacen más agresivas. Cabe señalar que los ataques registrados no han sido de gravedad, sin embargo, se recomienda atender las medidas antes señaladas, ya que se ha habido casos muy severos. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para La Voz Pedro Ortiz.